Hola, hola. Sí. Hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos toda la banda? Muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a una sesión más de Armando el Beat. Estamos un poquito retrasados, gracias al pollito. Como siempre, el pollito no llega temprano. Se llevó las llaves de la bodega donde estaban las tornamesas. Nosotros acá abajo desde las 8 de la noche. ¡Qué barbaridad, pollito! Pero bueno, queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos. Por favor, compartan, denle like. Y bueno, pues ya tenemos aquí en cabina ya un invitadazo. Ahorita lo presento en forma. Pero sí, queremos agradecer a todos ustedes. Ya lo saben, nuestros patrocinadores, Telefonía Basanta, conecta contigo a la red de México más rápida. Y bueno, pues ya lo sabes, el internet más rápido con Telefonía Basanta. Ya lo sabes, puedes hacer tu recarga desde tu domicilio, tu coche, tu oficina, para que no salgas y te expongas ahorita con esto de estos tiempos donde la pandemia pues está haciendo de las suyas, ¿no? También tenemos a nuestros amigos de Fundación Armando el Tejido Social, Cultura Urbana para Todos. Ya lo saben, gracias también a ellos por estar con nosotros y bueno, pues ellos también se preocupan por toda la situación que estamos pasando ahorita. Gracias a nuestros amigos de Fundación Armando el Tejido Social, Cultura Urbana para Todos, por estar con nosotros. Tenemos a nuestros amigos de Simprolet, también empresa dedicada a la innovación en tecnología para producciones de gran calidad, como discotecas, sonidos y, por supuesto, sus pantallas que son contra agua. Más bien, ya no les hace nada el agua, por si llueve, por si cualquier cosa, ya no les sucede absolutamente nada. Tienen los rayos láser, tienen la Berlín 14X Polymarch, que también, bueno, pues ya lo saben, las luces que se hicieron para brillar con nuestros amigos de Simprolet. También agradecemos a nuestros colaboradores que siempre nos ayudan a compartir la transmisión y siempre están al pendiente de todo esto. Nuestra amiga Ana Cintia del grupo Polymarch. Tenemos a Rodríguez Cal, Felipe Agüero, Félix Flores, para Marbella, para Esmeralda Meléndez, para DJ Palis, hasta Sonora, Sonoras. Y tenemos a Organización ADF, también muchas gracias. Estaremos por allá en el primero de enero, ahí por San Lorenzo Tezonco, algo así. También tenemos a nuestro gran amigo DJ Enigma. Muchas gracias a mi querido DJ Enigma. Y bueno, pues a nuestro amigo Gil, también de Ameca Meca. Y bueno, pues a toda la banda que me ayuda a compartir, muchas gracias. Nuestro crew de aquí de Armando el Beat, Martín Pollito Mix, mi querido Gabo HP. Tenemos a Luisito en la iluminación, a Isra en los visuales, mi querido Pepe Pepe, encargado de audio, y pues que todo esté saliendo perfectamente. Por supuesto, nuestro director general, el señor Armando Soto Espino, quien les envía un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Ok, bueno, pues muchas gracias a toda la banda por acompañarnos. Queremos agradecer también a nuestro amigo Tony Beat de Caterpillar por la invitación. Por supuesto, también a mi amigo Wizard, el Flaco. Y también a nuestro amigo pues Steve, a toda la producción, toda la organización que estuvo el domingo. Muchas gracias por la invitación. Fue un super evento, muy bien cuidado. Les mando un fuerte aplauso y saludos a todos ustedes, porque si hace falta transmisiones, eventos de estos, obvio, debido con su todo lo que viene siendo la sanitización. Excelente, todo muy bien. Gracias a todos estos muchachos por la invitación. Quiero mandar saludos hasta Oaxaca para mi amigo Juan Bautista, para mi amigo y tocayo Víctor de allá de Alebrijes Restaurant Bar, donde estaremos
el 19 de diciembre estaremos ahí en Alebrijes en una super gran transmisión. Así es que bueno, pues ya tenemos aquí ahora sí mi invitadazo, que pues imagínense, el apellido lo dice todo, de la familia Castelán. Yo creo que desde ahí ya empezamos, como que ya se despeja todo. Tenemos a uno de los integrantes de pues una dinastía, la dinastía Castelán, que viene siendo desde mi querido Albert Juan, en paz descanse, Alberto, mi querido, ahí se me fue, Venancio, ha de ser bien codo, ¿eh? Mi estimado Venancio también, le mando saludos. Y por supuesto aquí tenemos a otro de la dinastía, que es Saúl Mix, Saúl Escándalo, que pues, buenas noches mi querido Saúl, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bueno, pues antes que nada, gracias a Armando El Beat por la invitación. Y pues estamos aquí para echar un buen set de música. Vientos, vientos. Oye, tenemos por ahí un evento en puerta para este sábado. ¿Vas a sonorizar tú? Vamos a sonorizar el evento ahí en base Marquitos. Es su cumpleaños de Marquitos y de Víctor Estrella. Sí, no, pues muchas gracias. Va a estar Ricardo Miranda. Así de es. Raya Records y Fernando Nava. Fernando Nava y por ahí Psycho también. Marvin. Sí, no, va a estar excelente. También vas a estar tú en Tornamesas, ¿verdad? Igualmente. Así es, fíjate que, bueno, también estamos esperando a mi compadre Marquitos. ¿Qué ondita con esos tacos de acá, de suadero, de bistec y todo? Nada más nos cotorrió, ¿verdad? ¿Qué se me hace que nada más nos cotorrió? No, sí, ya viene, me dijo que ya viene. ¿Sí? Ok, bueno, pues por acá lo esperamos. Gracias. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos con la música? Porque, como les repetía, gracias a Pollito, vamos un poquito retrasados con el tiempo, pero ahorita lo vamos a compensar. Y gracias a toda la banda, por favor, compartan, den like y compartan. Y yo me voy a hacer un ladito para que se acomode aquí mi estimado Saúl. Y bueno, pues ya lo saben, si se interrumpe la transmisión por X o por Y, ustedes se vuelven a conectar enseguida porque nosotros vamos a continuar. Tenemos también otros DJs invitados de lujo. Tenemos a mi querido Arnulfo Valles, el divo de acá de Linares, el divo de Linares. Tenemos a nuestro queridísimo y estimado amigo Ricardo Miranda, muchas gracias. Vientos, a todos ustedes, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar con la música. Se quedan en buenas manos un poquito de, bueno, tecno, todo lo que viene siendo el estilo de mi querido Saúl Mix, Escándalo. Así es que, totalmente en vivo, seguimos armando el beat con Víctor Estrella, DJ Polymarch y con invitadazo, Saúl Mix, Escándalo. From Amsterdam. We're the champions, baby. Wow. Wow. We're the champions, baby. Wow. We're the champions, baby. Just say that, yeah, we're coming from Amsterdam. Wow. Yeah. What a chance to say that. Wow.
is mir. We'll be right back.
Give me something to dance to.
Feel the bass. Desterrado. En busca de la paz. En busca de la paz. En busca de... En busca de la paz. En busca de... En busca de... En busca de la paz. Busca de la paz. Mm-hmm.
the rhyme, pay attention to the sign. The way we smash them up when they find them. It's time to eat squad in your mind. So sit back with another rhyme. This is the way we like. 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 For the love I bring, I bring it for you, for the world, for the peace, for the love.
Thank you.
and party. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a ver que se vea la lluvia de corazones para o pulgar hacia arriba para mi gran amigo Saúl Mix. Excelente, buena música. Gracias, gracias. Fíjate que tengo curiosidad porque como que últimamente ha estado pues como que muy fuerte el techno, new beat, inclusive ya hasta el UC, ¿no? Fíjate que hubo un momento que yo pensé que ya no iba a funcionar la música retro y vendí mis discos y tiene año y medio que lo volví a recuperar todo, ya lo volví a comprar. Sí, porque está funcionando bastante. ¿Dónde bastante. Es donde más te funciona? ¿En qué zonas donde más manejas lo que tu estilo? Pues el sur, o sea, les gusta el New Beat y el Tecno, Nicolás Romero, Naucalpan. Sí, no, de por si hay Molinito, todo de donde eran ustedes. No, ahí sí, pues el mero. Sí, ahí es la Dale, casa padre, del, de industrial y de Tecno, ¿no? ¿Y qué ondita con Escándalo? Ahorita sabemos que por la pandemia está todo parado, pero ¿qué planes, qué proyectos? ¿Dónde va a estar mi estimado Saúl? Pues fíjate que ahorita está todo parado. Fiestas muy pequeñitas para poquita gente y nos adaptamos ahorita. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué ha habido, por ejemplo, con tu hermano Venancio? ¿Están juntos ustedes o cada quien está, él con Montarbo y tú con Escándalo? Siempre hemos estado todos separados, Alberto, Venancio y nosotros siempre ha sido... Ahora sí que juntos, pero no revueltos. No, harina de otro costal. Cada quien... ¿Pero sí se llevan bien o también, sí. o también es tu competencia? Dentro del sonido pues es mi competencia, pero nos llevamos muy bien. ¿Sí? Sí. Oye, fíjate, y también estábamos viendo que... Pues de repente haces transmisiones los fines de semana. Pues algo, bueno, le pueden llamar clandestino poquito, pero lo que pasa es que como no molesto a nadie y manejamos poquita gente. Dejémoslo, o sea, en transmisiones. Transmisiones, más que nada. Sí, y también pues llevas a DJs y todo el asunto. Invitamos a toda la banda de DJs. Y platícanos a ver qué ondita para este próximo sabadito, a ver qué ondita, cómo vamos a estar allá. Pues el sábado vamos a poner el equipo ahí con Marquitos, ahí en la base. Poco equipo porque pues, lógicamente es controlado todo. Y pues va a estar Ricardo Miranda, ese cumpleaños de Marquitos, su cumpleaños. Vamos sí. a celebrarlo ahí, en grande. Fíjate que, pues sí, nada más de pedirles de favor a los que lleguen ahí, pues ahora sí que al lugar, que lleven cubrebocas, ¿no? Y que se protejan y que cubran bien porque... Pues se cuidan ellos, nos cuidan a nosotros nos cuidamos y los cuidamos a ellos también, ¿verdad? Así es, ahorita aquí en la cabina no tenemos por la comodidad del audífono. Sí, no, y aparte, bueno, pues estamos pero hablando. Ya, pero... Allá abajo todos tenemos cubrebocas. Para claro que sí, sí, no, y aparte de eso, fíjate que es la primera vez que nos acompañas aquí al estudio, ¿verdad? Es la primera vez y sí, he visto las transmisiones y sí, he visto. Me gusta mucho. ¿Y tú cómo ves? ¿Qué te gusta o no te gusta? Me gusta bastante porque sí, se ve muy, muy llamativo el... La pues página. La invitación está abierta para que nos acompañes próximamente. Así es, amigos. Pero fíjate que algo pues de underground, de UC, de ese noventero. También, o sea, si nos invitas después, pues tenemos también todo el hard house. Ándale, sí, o sea, pues va de la mano con todo eso. El estilo de nosotros, si acaso me echo también un toque de high energy, también tenemos, pero nos enfocamos ahorita más a lo nuestro. Mira, aquí es abierto, o sea, aquí si tú vienes a tocar... underground, hard house, techno, high energy. Aquí la verdad es que el público que tenemos, la verdad es un público, un publicazo, diría yo. Y fíjate que aceptan de todo un poco de progresivo sí. también que les gusta. También, sí, es cierto. Qué buena música cuando estaba el progresivo, ¿ah? ¿Y tú cuántos años llevas mezclando, mi estimado Saúl? Llevo 35 años mezclando. No manches. Empecé a los 14 años a mezclar. Pero te ves chavo todavía. Ay. No, de verdad, te ves joven, o sea, digo... Soy joven. Sí, pero, o sea, ya casi, ¿qué? Pegándole a la tostada, ¿no? Pues ya casi, ¿eh?
Sí, no, pero pues te ves, no, mira, por ejemplo, hay DJs que lo recorrieron sin aceite, cabrón. O sea, eso sí, dice, no manches, ¿y este cuate qué le pasó? Ya tiene como, dice, no, se tengo 30 años, pero que ya vienes en cuenta regresiva o qué. Sí, sí, pero hay gente que los ha tratado muy mal la vida, pero pues nosotros, aunque nos desvelamos, fíjate que pues no nos vemos tan. Es que ciertamente es eso, o sea, la gente que se desvela, yo créeme que la veo, pues, como si nada, y de repente veo así amigos que no son ni DJs y de repente, bueno, sí se levantan temprano, se desmañanan, y le digo, no manches, ¿qué ondita, cabrón? Dice, pues ya, me dicen, ¿qué onda con tu tío, el señor este? No, pues es mi cuate, es más chavo que yo, sí. ¿No? Así fíjate, por ejemplo, estás tú, por ejemplo, este Arnulfo, pues también de repente se le cuelga un poquito la panza, pero ya después se pone faja y se ve chavo, ¿no? Este Ricardo, pues también, o sea, se ve bien. Estás joven, ¿verdad, Ricardo? Que estás joven. Pues, ¿qué te puedo decir? No sé, Víctor Arias también. O sea, digo, y son personas que pues, se puede decir que somos como búhos, ¿no? Pues sí, andamos siempre de noche. Y entonces, 14 años mezclando. ¿Tú empezaste cuando empezó Montarbo? Yo empecé con Montarbo a los 14 años. ¿Quién era el primer DJ de Montarbo? Albert, bueno. Alberto. Alberto, sí, Alberto. Y después... Ya después que se separó de Venancio, fue un transcurso de como de 3-4 años, se separaron y ya fue... ¿Después quién continuó con de DJ, por ejemplo, de Montarbo? Ya continué yo y ya... ¿Y también te saliste? Ya, pues, pero sí duré con Montarbo, yo creo que unos 12 años más o menos. ¿Ah, sí? Fíjate, no, entonces sí traes buena escuela. No, y te tocó con unos grandes. Me tocó con Winners, con varios así. Sí, yo recuerdo un evento ahí en el la merenguita, exactamente. Sí. No, buenos agarrones, ¿verdad? Buenos agarrones, ese día fue un lunes, recuerdo. Sí, fue lunes. Hasta el full, el deportivo. Nada más se veía el polvo, o sea, pero la gente bien. Sí, bien, o sea, ponchado todo, pero bien tranquilo. Nunca hubo pleito, el evento terminó como Dios manda, o sea, todo bien. Pero eso sí, estaba hasta el full de gente. Y era cuando empezaba el hardcore, ¿no? Eran las épocas hardcore chingonas de la música, porque nadie se peleaba, se llenaba todos los eventos. ¿Quién mezcló ese día? ¿Tú? Yo mezclé ese día. ¿Tú? Sí. No, qué buen agarrón estuvo ese día, ¿eh? La verdad es que sí, yo recuerdo que iba con Winners y bueno, pues para ser sinceros, pues no... Para todo el mar de gente que había, como que se oía quedito, pero nada más yo veía brincando las cabecitas, ya dije, hay ambiente, con eso nos vamos. Pero sí, ustedes también siempre se han caracterizado por tener un audio muy bonito. Pues nos gusta... Que se oiga potente la música. Y clara también, tenemos que fuerte y feo tampoco. Sí, no, fíjate que a mí me llamó la atención mucho ahí lo de ustedes porque tenían el audio, pues no, digo, en aquel entonces tampoco se veía muy aparatoso, pero se oía bonito, ponchadito, ahora sí que como debe de ser, ¿no? Sí, en ese tiempo sí. ¿Quién se encargaba de todo eso? En ese tiempo, fíjate que yo conectaba con Montarbo en ese tiempo. ¿Tú conectabas? Yo conectaba. ¿Y Venancio entonces qué hacía? ¿Nada pues, más cobraba nada o qué? Más cobraba y se dedicaba. Las chavas, ¿no? Organizaba cómo montar el audio. Nada más se dedicaba a las chavas y a cobrar. Fíjate que yo en Montarbo yo conectaba, ya me salí, pues ya tuvo que ponerse Venancio las pilas. Se tuvo que poner en chinga, así dilo. Por ejemplo, en Escándalo. Saludos a mi buen Venancio. En Escándalo dejamos a Leobardo, que él se encarga de conectar. Ajá, el audio, sí, y sí. Yo me encargo de que todo trabaje bien. Órale, vientos. No, pues fíjate que muchas gracias por acompañarnos. Y la verdad, pues excelente set. Y sí, quedas para el próximo invitación. Bueno, la próxima invitación. Cuando tú gustes, estamos dispuestos. Vientos. Y también invitamos. Fíjate que me gustaría invitar a la dinastía Castelán. ¿Se podrá juntarlos algún día? Lo veo muy difícil, ¿eh? O sea, porque no. ¿Cómo te diré? O sea, Alberto y yo éramos hermanos. Bueno, éramos muy unidos. Muy unidos. Pero, o sea, su familia de él no era muy visitable. O sea, sí. No éramos muy concurridos. O sea, no tenemos muy buenos vínculos. Buenos vínculos, pues. Pero, no, o sea, me refiero, por ejemplo. Venancio, con Venancio, pues sí. Somos muy más juntos, sí. Pero ya, por ejemplo, con su hijo de Alberto, pues sí lo ves complicado. Sería un reto para ti. No, pues igual le podemos echar sí, ahí pues una sí. Llamadita y. Digo, se trata de nada más de venir a echarme esta, pues convivir un ratito. Y darle gusto al público. Así es, sí, porque también, pues digo, no a mí, te soy sincero, yo también Alberto, gran amigo, convivimos en muchos eventos, tuvimos muchos encuentros, o sea, de que pues ahora sí que él era del otro bando y yo del otro bando, pero fíjate que... Había mucha amistad. Exactamente, o sea,
ante todo estaba la amistad. Y fíjate que ahora que, bueno, pues desafortunadamente él ya no está, creo que sí sería bueno, pues como que empezarle también a abrir chance a su, pues sí, a su hijo, sea, ¿no? Yo, nosotros no estamos en contra de nada, nada más que ellos también quieran. Yo creo que aterricen bien sus ideas, sí. Y ya que digan, ¿sabes qué? Pues órale, te vas así. Porque aparte también, digo, el público que manejaba quieras él... o no, o sea, que ellos toquen así con nosotros, o sea, es público que nos sigue más. Así es, o sea, es que esa es otra de las cosas complicadas, que por ejemplo, bueno... Alberto dejó una escuela musical y ahorita, por ejemplo, su hijo a lo mejor llega con algo. Dice, no, yo eso ya es viejo, yo pues quiero algo que nuevo. Ya va al ADC y todo eso. Sí, o sea, tiene otro gusto musical. Es por eso que yo también, pues por ahí también podría hacer que... Digo, y aquí se maneja de todo, ¿eh? Uh-huh. De hecho, los domingos tenemos programas de la hora del DJ donde se maneja toda la música electrónica. Andale. Entonces digo, pues igual podría también encajar ahí. Lo de él y sin problema. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, pues fíjate que le voy a hablar y vamos a ver qué se puede hacer con... Que ellos tienen toda la música, ¿eh? ¿En serio? Ellos tienen música para hacer y deshacer. Sí, no, pues es que Alberto también tenías una gran colección de... Sí. Fíjate que yo hace muchos años le vendí como unos 200, 300 discos, ¿eh? Pero de puro así, puro de la marca del BPM... De esa marca, porque a mí me gustaba, era tu... Sí, pero fíjate que a mí, por ejemplo, a mí me regalaban, porque eran los promos. Entonces, pues yo la verdad dije, bueno, pues no los ocupo. Dije, pues sí, órale va, que se los llevo. No manches, y ahorita, como tú bien dices, qué arrepentida. Dije, no manches, ahorita los quisiera tener, pero... No, y lo que te gastas en comprarlos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Porque vendes el lote barato y ahorita para comprarlos, ahorita... O para conseguirlos. 10 veces más caro de lo que los vendiste. O conseguirlos, ¿no? Es complicado. La única ventaja es que los consigues nuevos. Sí, 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 pero caros. Sí, muy caros. Sí, pero. No, pues yo también veo que te trajiste todo el armamento, ¿ah? ¿Eh? Pues, poquito. No, bueno, pues, mi querido Saúl, pues muchas gracias y vamos a continuar con la música. No nos despedimos, tú vas a estar aquí. Y seguimos todavía porque tenemos a otro gran DJ invitado esta noche. Que nos acompaña porque, pues también, fíjense que les voy a platicar algo rápidamente. Siempre en estas fechas, pues cae mi cumple, ¿no? Mío y de mi compadre Marquitos. Entonces, yo siempre le he pedido de favor a mi querido Arnulfo Valles, que ya tienes como, no sé, varios años, ¿no? Que ya me hace el favor de acompañarme en mis celebraciones. Digo, ahorita no es tal, pero... Sí, que me hace el favor de venir y echar la mezcla. Y también para otro pues que sí. Tristemente ya no está con nosotros, mi carnalito Morvan, que también pues es el primer año que no, ya no está con nosotros físicamente, pero está aquí en espíritu. Y la verdad es que sí, pues sí se le extraña a mi carnal. Se le extraña porque pues siempre estábamos echando el cotorreo, que esto, que el otro. Arnulfo ya medio jarra, porque no sé si sepan que toma. Si toma, se pone bien jarra y ya, no, que el Víctor, que dame chance, que el tubo. Y se empieza a quitar la ropa. Espérate, Arnulfo. ¿Te acuerdas que en mi canal Morvan te decía, cálmate, Arnulfo, no te quites la ropa? Y tú, no, dame un beso y todo eso. Ya te estoy quemando. No, no es cierto, es puro cotorreo, ¿eh? El señor Arnulfo Valles... No toma y nada más se dedica al 100 a la música. Mi estimado Arnulfo, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenas noches a ti y a tu público. Gracias, gracias. Pues estoy bien, tengo, no sé, ya tenía 5 meses sin tocar el equipo. Sí, sí, de plano me he dedicado a otras cosas, pero pues ahora sí que... Este es como mi 12 de diciembre. Ya sé que cada año, sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, no, mientras Dios quiera. Estamos aquí, sí, estamos aquí y pues me hiciste otra vez prender las tornamesas. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad bueno, que sí. Bueno, pero mi querido Anuel, esos son los retos que nos pone la vida, ¿no? Y bueno, pues platícanos antes de que empieces con la música, porque parece ser que también tú tienes una transmisión el sábado, ¿no? O el viernes o el sábado, no sé, tienes... Creo que varias transmisiones, ¿no? No es transmisión, es un evento. Tal aquí cual. En el sábado
acá en Catepec. Al final te digo exactamente perfecto. La dirección, doy la dirección para este. Creo que, bueno, yo más o menos vi, creo que es en el jardín, salón jardín. Terraza jardín. Terraza jardín. Ahorita al final te paso Que por cierto vas con Javier Camacho. Javier Camacho dice que qué te hizo, que por qué ya no lo invitas. Mi estimado Camacho, fíjate que ya ves que me tumbaron mi cuenta de Facebook y apenas ando recuperando, pues ahora sí que amigos que tenía ahí, y la verdad sí como que ando un poquito despistadón, inclusive hay amigos que todavía pido disculpas porque todavía me falta agregar a muchos amigos y poco a poquito los voy a ir agregando, ustedes no se desesperen, pero sí, mi estimado Camacho, también ya sabes que aquí es tu casa y te esperamos pronto por acá, yo me pongo en contacto contigo. También, ¿quién más va para ese día? Joel Navarro. Joel Navarro, eso es un evento de 70s, 80s, 90s. Órale, entonces vientos. Vamos los tres ese me día. Me imagino que 70s, Camacho. Camacho. 80s, pues no, 80s, puede 90s, ser. 90s, yo y Joel. Y Joel, no sé qué se vaya a aventar un palomazo de 90s o high energy. Sí, porque también mezcla de todo. Sí, va a depender de cómo esté la fiesta. O sea, exacto. Si no hay un. Algo ya muy de. O sea, una línea, ¿no? De que sí, es solamente high energy, por decirlo, no, como luego se manejan en algunos eventos. Podemos tocar de todo, son las tres décadas, y te digo, esto es el sábado 5, allá, pues ya es Ecatepec, ¿no? Ya, es en Aragón. Es primera sección, ahí por el metro Río, Río de los Remedios. Sí, ahorita bajo la información, y ahorita les decimos bien todo el dato, para que la gente que quiera acompañar aquí a mi estimado Arnulfo, pues ya lo saben, DJ Javier Camacho, DJ Joel Navarro. Y yo creo que va a ser la primera y última fiesta ya para no tomar más hasta el próximo año, la vacuna. Sí, porque sí, te soy honesto, sí me da miedo estar en esos ambientes, ¿no? O sea, porque yo soy una persona de alto riesgo por todas las enfermedades crónicas que tengo, entonces sí me implica. Es entendible. Y bueno, pues. Pero de todas maneras me imagino que igual a lo mejor por ahí les vas a dar un regalo a tus fans en tu mismo Facebook, a lo mejor algunas transmisiones que tú hagas desde tu casa o subir algunos videos. Sí, estaba con ello, pero lo dejé, o sea, es que hubo un momento que hubo mucha saturación, ¿no? O sea, que a todo mundo… No, y ahorita todavía sigue. Y yo decidí por dejarlo descansar, ¿no? O sea, dedicar el tiempo a otras cosas. Entonces, pues ahorita contigo lo retomamos. No, pues te agradezco mucho. Ahora sí, sí me invitan, porque sí me invitan a cosas, pero yo lo veo muy difícil, ¿no? O sea, pues te agradezco públicamente que siempre aceptes la invitación para venir aquí a Armando el Beat, mi estimado Arnulfo Valles. Y bueno, pues si quieres vete preparando. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Sí, porque ya me habían amenazado. Por ahí voy a empezar con Jesús Jiménez de Oaxaca. Ah, mira, Jesús Jiménez. Jesús Jiménez, sí, él me ha llevado también a tocar allá. Un saludo para ti, para toda tu gente, para el licenciado Rebollo y el licenciado Abraham y todos los demás amigos de Oaxaca que pues bastantes que, amigos. Por cierto, se ha hecho muchos amigos cada vez que voy allá a tocar. Por cierto, el 19 de este mes voy a estar allá con mi tocayito Víctor ahí de Alebrijes. Vamos a estar ahí para toda la banda, igual pues digo, para que se pongan en contacto con él, porque pues sí, no ha habido nada, entonces vamos a ver qué sale, ¿no? Esperemos que todo salga bien. Sí, pues por ejemplo, a Roy, te mando un saludo, pues es que hay mucha gente, pero bueno. Ahorita lo anotamos y mandamos saludos a toda la banda, a mi querido Juan Bautista, a mi querido Carlos Hashish, Galán. Hashish también. A Carlos Galán también, y bueno, pues a toda la banda de allá de Oaxaca, a mi querido Marco. Polete. Marco de Sketch, DJ Mac también, de allá de Juchitán. Torrentera. A toda la banda, gente también que nos hace el favor de acompañarnos desde Querétaro, Guadalajara, de los Estados Unidos. Y toda la gente que nos ve, pues le mandamos saludos a todos. Por cierto, también déjenme decirles que les mando saludos a mi gran amigo Mario Zúñiga, el cuñado, DJ de Ramsés, a Armando Zarco también, DJ de Ramsés, que hicieron una transmisión apenas este fin de semana y la verdad es que sí, le tuvieron muy buena respuesta y me pidió de favor que les dijera que estén pendientes porque pues va a tener otra transmisión ya muy pronto. Así es que gracias a mi querido Mario Zúñiga y Armando Zarco por estar aquí en Armando el Beat.
Lost in your